Estamos en el sur de Santa Fe, muy cerca de la provincia de Córdoba. Acá podemos decir claramente que es el corazón de la maquinaria agrícola argentina. Podemos incluso ir unos decenas de años atrás, donde pequeños inmigrantes, desde casi un garaje de tu casa, un patio, empezaron a hacer implementos agrícolas. Hoy es el centro donde se produce la maquinaria agrícola argentina. Acá se está realizando Agroactiva, como todos los años, y hay mucha tecnología, ha avanzado muchísimo desde esos orígenes, y hay mucha tecnología incorporada a la maquinaria agrícola. Un caso puntual es Valtra, una empresa multinacional, pero con mucha presencia desde hace mucho tiempo en la Argentina, que sigue mostrando en esta edición también avances tecnológicos. Estamos con Emiliano Ferrari, gerente de ventas de Valtra para Hispanoamérica, que nos va a contar esos adelantos que parece que ya se inventó todo sobre maquinaria agrícola y siempre hay algo nuevo, Emiliano, ¿no? Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo para sorprender y sobre todo me parece que también funciona lo que los clientes demandan. Un poco la función nuestra en la compañía es escuchar lo que los clientes quieren e intentar llevarlo adentro de la empresa, ingeniería, un poco masticarlo y tratar de sacarlo con producto. ¿Qué escucharon y qué están ofreciendo entonces este año? Bueno, acompañando como siempre con nuestra producción nacional de tractores, desde 70 caballos hasta 370, y ahí con distintas opciones para los clientes. Ahí creo que estamos abasteciendo las necesidades, ya sea por motorización, transmisiones, hay distintas variantes que los clientes pueden optar. Y en segundo lugar, tenemos hoy el centro o nodo del stand, es una parte más tecnológica, en la cual los clientes pueden ahí acercarse y ver nuestro sistema de piloto automático nuevo y pueden ver la facilidad que tiene para el uso, distintos tamaños de pantalla para elegir para su equipo. Así que un poco me parece que eso es lo que venían reclamando y este Valtra Tech lo tiene. O sea que estos, los comúnmente llamados fierros, que como decíamos empezaron por ahí en una fragua con mucha fuerza, son cada vez más sofisticados. Hay un piloto automático que están presentando propio de Valtra que tiene muchas prestaciones. Hoy me parece que lo que está un poco más de moda, que el cliente reclama, es ser eficiente. El hecho de tratar de pasar menos veces por el mismo lugar, tener menos consumo de combustible, ser las horas de trabajo más cortas, porque el campo nuestro nos exige que en poco tiempo hagamos algo, en esas famosas ventanas que tenemos de siembra, de cosecha. Entonces el cliente con esto que le estamos acercando de tecnología es intentar que haga lo mismo con menor tiempo. Y después también hay otra prestación que es una especie de plataforma que incluso puede ser utilizada en equipos de distintas marcas que también está ofreciendo Valtra a los productores argentinos. Sí, también la parte de tecnología está esta plataforma llamada GeoBirds. Simplemente, a ver, es tratar de transformar la información que recopilamos de los equipos en información mucho más útil a la toma de decisión. Entonces, lo que trata de sugerirle a todos nuestros clientes es una forma de hacer la labor de ellos de una manera distinta. Ya sea en un lugar, por no compactar tanto el piso, no pasar tanto por el mismo lugar. Y por otro lado, como te decía recién, de una manera eficiente. Tratar de consumir menos, estar menos tiempo arriba del tractor, que genera mucho menos emisión de carbono a la tierra. Entonces, creo que todo es un complemento, que es lo que por nosotros entendemos por el momento que el cliente nos está demandando. Empezó la campaña de trigo y hay mucha expectativa también dentro de poco tiempo también para la campaña de arveza de soja y maíz, para la siembra. Estos tractores, ¿qué expectativas generan en el ambiente de Agroactiva? Bueno, hasta el corte que podemos hacer hasta hoy de Agroactiva es bastante positivo. Tenemos una alta demanda en lo que es alta potencia. Charlando un poco con los clientes y nuestros distribuidores, los negocios están focalizando ahí, por encima de 200 caballos, que es lo que está hoy necesitando el productor para prepararse a esta siembra que vos decís que es lo que viene, y esperemos que sea buena. Todos necesitamos que sea una buena siembra para después poder recolectar bastante bien a final de año. El campo está en marcha, en Agroactiva se está viendo toda esa tecnología, vamos a seguir recorriendo.